En Memorias que perduran de hoy, tenemos una entrevista vía esta tecnología, la plataforma Zoom, con nuestro entrevistado en la ciudad de La Paz. Nuestro entrevistado es Juan Eduardo García Duchén, un chicheño de cepa que ahora radica en la ciudad de La Paz. Diríamos que una de las características de Juan Eduardo es el haber nacido en un distrito minero, en Telamayo, haberse formado en la escuela y el colegio secundario y de ahí ya viajar a la ciudad de La Paz para estudiar en la universidad y luego ser docente en la Universidad Mayor de San Andrés y seguir un proceso de formación académica en la licenciatura, en la maestría y también en el doctorado en ciencias de la educación. Nuestro entrevistado tiene muchísima experiencia académica en el ámbito universitario, pero además tiene una producción intelectual de textos que contribuyen en la formación de los estudiantes de la universidad. Actualmente está trabajando de docente en la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Señalar además que es docente emérito y, ya digo, con mucha trayectoria en el ámbito de la formación educativa universitaria. Juan Eduardo, un placer tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa a través del Facebook Live y a través de YouTube. Muchas gracias, Constantino. Realmente agradecerte a ti. Un buen día para todos quienes están teniendo la oportunidad de ver la cara de este telamayeño. Realmente, cuando vi tu programa, me llamó la atención muchísimo y cuando leí Memorias que Perduran, y yo leo mente, Jovatos que aún viven. Un recuerdo para que los jóvenes puedan aprender algo de lo que nosotros hemos vivido. Hemos tenido momentos tan hermosos y queremos que las nuevas generaciones nos superen, que crezcan más, que lleguen a ser realmente profesionales y que aporten a este país. Mil gracias a ti, Constantino. Placer verte. Un abrazo a la distancia y estoy a tu disposición. Juan Eduardo, había yo señalado en la presentación que habías nacido en Telamayo. ¿Qué recuerdos tienes de Telamayo? Ay, papazo, si hablamos de nuestra yacta, nuestra tierra, nuestro pueblo, realmente los recuerdos son grandísimos que nunca se van a perder. Porque, como te dije yo, te mandé un currículum vitae, yo llevo mis apellidos primero, gracias a mis padres, Juan García Caiguara y Aide Duchén Rendón. Yo nací en Telamayo el 13 de octubre de 1957. Telamayo, la tierra realmente que nos ha cobijado a mí personalmente hasta el bachillerato. Posteriormente salí, tuve que ir al cuartel, entrar a la universidad y tener la dicha de decir soy telamayeño. Entonces decirte también que soy boliviano, vivo acá en la ciudad de La Paz. Mis primeros años de estudio lo hice en la Escuela Bolivia. Recuerdos tan grandes de la Escuela Bolivia. Recordar que yo, con uso de memoria, a partir de los 6 meses que tengo todavía presente, todo lo que pasé. Entré al kinder y mi suerte era siempre que salía paje para la coronación de la reina. No sé si era bonito o qué, pero siempre me elegían. Terminé la primaria en la Escuela Bolivia, posteriormente pasé a la Escuela Litoral para hacer el ciclo intermedio. Recuerdo desde allá, no olvidarme jamás, de un gran maestro, el profesor Bernardino. Ay, madre, se me fue el apellido. Dávila. Dávila, papá, eso es memoria. El profesor Bernardino Dávila, que fue nuestro director, fue profesor en matemáticas y fue el tiempo más hermoso ya siendo un adolescente. Habiendo terminado la Escuela Litoral, tuve que pasar al Colegio Nacional Mixto Chichas, donde salí bachiller, y allí el gran recuerdo de todos los maestros. Un homenaje a nuestro gran maestro, el profesor Hugo Galván Salinas,
que fue nuestro director, fue asesor de mi promoción, la promoción 1979. De la Mayu me dio todo. Salí bachiller, te decía, me fui al cuartel. Contarte sobre lo que pasó en Telamayu. Todos éramos amigos, hermanos, compañeros, yachtamasis, ¿no? Recordar el cómo ir a casa o al colegio solamente a 3 cuadras de la casa. Recordar que teníamos nosotros en el colegio nuestro desayuno, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el lunes chocolate, el martes té, el miércoles café, sultana, madre, cómo olvidar esa hermosa tierra. Ha pasado el tiempo. Te dije, tuve que alejarme de nuestra yacta para seguir mis estudios superiores. ¿Qué significó el cambio de Telamayu hacia La Paz? Bueno, ese cambio fue terrible porque tú sabes, nosotros en un pueblo feliz donde todos éramos hermanos, llegar a una ciudad desconocida, empezar a encontrar nuevos amigos, hacer nuevas amistades, fue un cambio terrible, pero para un minero no hay nada difícil. Llegando a La Paz tuve que acomodarme, empezar a trabajar, ¿no? Trabajé de limpiavidrios en las primeras instancias, después ya conseguí otro trabajito y me dediqué a trabajar y a estudiar. Le doy gracias a mi universidad, le doy gracias a mis docentes, que logré terminar una carrera que duraba 5 años, lo terminé en 4 años, ¿no? Porque tomaba materias y realmente me sentía feliz. Había egresado en la carrera de Ciencias de la Educación, de la cual me siento orgulloso porque me ha permitido realmente realizarme en todo ese tiempo. Debo decirte que son 34 años que ejerzo la docencia y espero haber aportado, espero haber servido a la gente, porque tú sabes, yo no puedo evaluarme. Sería lindo que los estudiantes agarren y digan, sí, este docente servía o no servía, porque muchos, a pesar de tener su título, creen que son lo máximo. Yo siempre he dicho a mis estudiantes que el título no hace a la persona hace al título. Así que una recomendación a todos los jóvenes, terminen sus estudios, hagan su licenciatura, su maestría, su doctorado, pero nunca eleven el pico, siéntanse siempre abajo, porque una cosa es el barro y otra cosa es el lodo. Tú sabes, yo siempre seré barro, pero nunca seré lodo. Juan Eduardo, ¿y cómo es que decidiste estudiar Ciencias de la Educación? Una historia, para que no les moleste a muchos. Yo entré acá a la carrera de pedagogía, pero la verdad me sentía totalmente decepcionado. Te hablo del año 1970, 80, 77, después que salí del cuartel. Entré a la carrera de pedagogía y la verdad que me aburría. ¿Por qué? Porque llevábamos historia de Bolivia, geografía de Bolivia, historia de la cultura 2, educación física. Y lo único que faltaba era música y religión para que seamos profesores. Era repetir todo. La verdad que estaba totalmente aburrido. El año 1979 hubo un cambio de plan de estudios en la ciudad de Cochabamba, estando relacionados con la carrera de pedagogía. Y allí decidieron cambiar el plan de estudios. Madre, cambiaron el plan de estudios y te digo, empezó a gustarme la educación porque llevaba estadística educativa, pedagogía, didáctica, sociología de la educación, antropología, todo en referencia a la educación. Y a partir de ese momento, con ese nuevo plan de estudios, me sentí el hombre más feliz del mundo porque realmente era algo que me gustaba, porque yo pensaba siempre trabajar en beneficio de las demás personas, aportar con mi experiencia. Y la carrera de Ciencias de la Educación, a partir del año 1980, después del golpe de estudio del 81, fue que realmente con la implementación del nuevo plan de estudios, realmente empecé a gustar de la carrera. Y te digo, fue tanta mi emoción que en 4 años terminé la carrera, ¿no? Y ahí fue ya el haber cumplido una etapa. Te digo, doy gracias a mi Dios que mis viejitos tuvieron la oportunidad de verme como docente. Pasaron los años, ya empecé a tener antigüedad. Llegué a postularme a la dirección de carrera el año 2002 y mi viejita, que en paz descanse, todavía feliz, a sus amigas. Mi hijito es rector de la universidad. Yo le llamé, no, mamita, no soy rector, soy director de carrera nomás. ¿No? Era una experiencia tan hermosa, Constantino, que hasta el día de hoy me siento feliz. Después de 34 años, espero todavía poder unos añitos más. ¿Simplemente para qué? Para hacer que los jóvenes tomen conciencia y elijan las carreras que realmente les gusten.
Quiero volver un poco atrás, lo del cuartel. ¿Dónde fue la unidad militar donde estuviste? Habiendo salido del bachillerato, entonces nosotros nos llamamos los siete valientes y fuimos siete bachilleres que nos presentamos acá al cuartel con el sueño de quedarnos en la ciudad de La Paz. Pero cuando entregamos nuestras boletas, nos habían destinado para Alto Beni. Madre, dijimos, ¿qué vamos a hacer los collas en Alto Beni? Apareció un soldado antiguo y nos dijo, ¿quieren quedarse en La Paz? Una luquita, madre, un peso, y yo les voy a hacer cambiar la tarjeta. Como nosotros desesperados, los siete, le entregamos los 7 pesos, ya está, ya se han cambiado sus tarjetas. Magnífico. Cuando llaman a la lista, Gonzalo Cardoso, Víctor Flores, Gustavo Condori, Juan García, Gonzalo Cardoso, madre, los siete valientes, nos presentamos, bueno, señores, ustedes han sido destinados a Huaki. ¿Dónde era Huaki? Dios mío, no conocíamos. Huaki les toca el regimiento 5 tipo lanza caballería. Acá en la ciudad de La Paz, madre, ¿dónde será ni qué hacer? Como soldaditos no podíamos pedir cambio. Entonces nos embarcaron o nos subimos a la movilidad y nos fuimos rumbo a Huaki. Ya, pero charlando entre amigos dijimos, Huaki, madre, Huaki es la frontera, ¿no? Con Bolivia. Nosotros somos de la frontera de la Argentina. Madre, estamos recorriendo todo el país. Vamos a ser felices. Ya rumbo al cuartel, la primera chocolatada. Nos hacen bajar en la cumbre y nos hacen trotar, madre, hasta llegar a Tacuaqui, en Huaqui, un poco temerosos, porque ya los antiguos nos veían como carne fresca, ¿no? Pero siete valientes que no tenían miedo, nos distribuyeron, fuimos a diferentes escuadrones y estuvimos en el cuartel. La gran ventaja que nosotros, todos los que habíamos entrado ese año, éramos bachilleres y empezamos, pero te digo, pasaron los días, éramos torturados, a veces maltratados por los antiguos y adquirimos una gran experiencia. Ya después de unos meses siendo antiguos, ya teníamos el poder y los siete nos habíamos comprometido siempre a decir que nunca vamos a maltratar como nosotros nos maltrataron, porque te digo, recuerdos tan grandes que te daban una piedra y quiero que me traigas un pan, madre. Y nosotros dijimos, nunca vamos a hacer eso. Y te digo, fue el momento más hermoso porque en caballería, que era motorizada, también teníamos los caballos. Nosotros, por primera vez que veíamos un caballo en vivo, ¿no? Semejantes animales tan hermosos, empezamos a trabajar allá, ya tuvimos la oportunidad de montar al caballo, teníamos los blindados, aprendimos a manejar los blindados. Y te digo, fue la etapa más hermosa, el año que nosotros estuvimos en el cuartel. ¿Y cómo es Guaqui? Bueno, por aquel entonces era un pueblo pequeño, pero era hermoso. Realmente estaba a las orillas del lago Titicaca. Bueno, y luego la universidad. Saliendo del cuartel que hicimos, bueno, a mí me ofrecieron que sea militar, porque te digo, no es pedantería, pero me caractericé por ser un buen tirador, por ejemplo, ¿no? O sea, un buen disparador, ¿no? Tenía siempre el 5B, miércoles, y me dijeron, tú puedes entrar al colegio militar, pero yo soy petiso. No, pero tienes habilidades, porque te digo, nos hicieron pasar unos cursos para poder ascender, y yo llegué a ser suboficial primero. Pero desgraciadamente, una de esas oportunidades, por un buen amiguito ahí, me hizo chorrear un día sábado, y justo el capitán había ido a pagar el socorro. Juan García no está, Juan García no está, ese chorrista va a ver. Miércoles, ¿qué pasó? El día lunes, al frente, Juan Eduardo García Duchén, el suboficial Juan Eduardo García Duchén. Pasó al frente, ¿y qué pasó? Usted el día sábado chorreado no estaba cumpliendo su función, más decir, era libre. ¿Y qué pasó? Me degradó el muy desgraciado, me puso al sargento primero, pero a mí me valía, te digo, me valía, porque yo no quería ser militar, pero son cosas de la vida. Terminamos el cuartel, salimos y te digo una gran anécdota, que siendo jóvenes, tú sabes, siempre unos traguitos, nos reunimos en el Lido Grill, los siete, y no vas a pasar que ahí estaban los sargentos que nos torturaban. Ya nosotros con los traguitos ahí, valentones, acercarnos ahí y decir, buenas tardes, mi sargento, ¿se acuerda de mí? No, no, no.
He servido yo en Huaki, en el regimiento Lanza. ¿Se acuerda cómo nos pegaba? Claro, estábamos con tres. Y una trifurca increíble. Nos rompimos, pero ahí los siete con los sargentos. Vino la policía. ¿Y qué pasó? Nos dijimos, ¿por qué hemos peleado? Porque estos caballeros, cuando estábamos en el cuartel, madre, nos torturaban, nos pegaban sin motivo, ¿no? Así que nos, ya está bien. Como a los militares no nos hacen nada, nos dejaron y entonces nos sacaron. Ya, váyanse, bien tirado, bien, buena paliza, porque tú sabes que se odian policías y militares. Y nos fuimos, la experiencia más grande de habernos vengado de aquellos que nos torturaban en el cuartel. Posterior a esto, ya te dije, empecé a trabajar en algunas cosillas y también empecé a estudiar contabilidad y tenedoría de libros. No, terminé cito, entré a la universidad y, ya sabes, estudié pedagogía, luego me cambié, o se cambió el nombre de la carrera de pedagogía a ciencias de la educación, y me gustó la carrera y le dediqué con ahínco a todo el trabajo. Tuve la oportunidad de egresar de la universidad, te digo, a los 4 años, y por entonces no había muchos recursos humanos. ¿Y qué pasó? Me dicen, postúlate. ¿Cómo me voy a postular para la docencia? Dios mío, se van a postular licenciados y voy a perder. No seas maricón, intenta. Bueno, intenté y como era lógico, hicieron la evaluación de los méritos y yo era simplemente egresado. Pero ahí me ganó un licenciado y el director de carrera, que era el profesor Víctor Manuel Aillón, me dice, desafíale a un examen. Vas a ver que vas a ganar. No, pero ¿cómo, profe? Yo soy egresadito, él es licenciado. No seas maricón, me vas a decepcionar. Vos eres chicheño, eres minero, eres del colegio Chicha. Tú sabes que yo he sido director del colegio industrial en Telamayo. Nuestro colegio lleva el colegio industrial Víctor Manuel Ayón. Entonces él me insistió, pero profe, le digo, no me siento capaz. Madre, no seas maricón, yo te voy a preparar en una semana. Entonces él me preparó en didáctica, me presenté al examen un día sábado que nunca voy a olvidar. Éramos 3 postulantes para el examen. A las 8 de la mañana nos dicen, bueno, uno de los postulantes ha renunciado porque tiene un problema de salud y no va a venir. Entonces me tocó con otro licenciado y nos dicen, bueno, vamos a hacer un sorteo para que ingresen. Y yo digo, no, ¿cómo un sorteo? Tiene que haber respeto. Primero que entre el licenciado. Después entraré yo, acaso no soy sonso, primero iba a ver que él se queme. Entonces ingresó, 20 minutos de examen ahí, salió, feliz, orgulloso, yo entro y te digo la estrategia que me enseñó mi maestro, no vas a tener miedo, porque nos sortearon un bolo, tú debes saber que se sortean un bolo para que lo defendamos. Yo entré todo a la arco, dije muchas gracias, estoy postulando la carrera de ciencia de educación a la asignatura de didáctica general y el bolo que me ha tocado ha sido evaluación de la educación, ¿no? Evaluación en la educación. Pero les digo, la verdad no estoy conforme porque ese tema es tan sencillo. Hay que hablar de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, hay que hablar de los procesos de evaluación. Y la verdad yo no me siento satisfecho. Miren, si llego a ser docente me gustaría que me tomen un examen, pero todo sobre lo que es didáctica. He presentado en mi programa 11 temas. Y por favor, madre, el tribunal dice, está bien. Ahí quienes estaban en el tribunal, el doctor Carlos Pier Perotto, un italiano, y que falleció. Después otra colega, una socióloga. Si usted quiere, está bien. Y empezaron a preguntarme sobre todo didáctica, la historia, los autores, los procesos, mis temas. Y yo iba respondiendo. Terminó mi tiempo y me dice, está bien, puede salir, vamos a hacer la evaluación. Al salir, uno de los muchachos que me conocía me dice, Capi, has ganado. La has ganado. No, le digo, por favor, no se dice eso. Eso tiene que ir al Consejo de Carrera después que ustedes evalúen y dirán el resultado, pero te agradezco. Yo ya feliz salí. Cuando al día siguiente sale la nómina, Juan García Duchén, docente interino, aprobado. ¡Madre! Y ahí me dieron la oportunidad de elegir. Me dijeron, bueno, ¿quieres trabajar en la carrera o quieres trabajar en servicio para dar a historia, filosofía, literatura, lingüística, psicología? Y yo, antes, como era novato, dije, no me voy a quemar en mi casa, no, me iré a servicio para dar a las otras carreras. Y el director de carrera, don Víctor Manuel, me dice, maricón, vas a pedir ese cambio, quiero que des en la carrera, porque ahí vas a aprender. Bueno, acepté,
Le digo, entré con una catedrita, pasaron unos meses y salió convocatoria para otras carreras y me metí. Y te digo, tengo el orgullo de decir que he sido docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 7 de las 8 carreras, Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística, ¿no? En 7 carreras mi experiencia fue grandísima. Pasó el tiempo, salió una convocatoria para la Facultad de Medicina en el área de Enfermería, también me postulé y también gané, ¿no? Te digo, desde que empecé a trabajar he tenido la dicha de tener siempre tiempo completo, o sea, 5 cátedras. Aprendí, no sé si realmente había nacido para ser profesional en educación, pero gustaba a los estudiantes porque yo me entregaba, ¿no? Como docente me entregaba a los estudiantes, me llamaban, dice, si en medicina me llamaban doctor, por entender, yo era un simple egresado. Yo les decía, no, por favor, yo no soy licenciado ni doctor ni nada, soy egresadito, recién voy a hacer mi tesis, pero me han dado la oportunidad. Así que a partir de ahora solamente me dicen Eduardo Juan, docente o catedrático o como quieran, pero no quiero títulos. Y realmente me hice querer. Tuve estudiantes en la carrera de Ciencias de Educación, por aquel entonces a los trotskistas. Madre, que eran unos políticos terribles. Yo dije, me van a hacer bolsa esto, como recién estoy aprendiendo. Pero le di ganas y logré. Una gran cosa fue, te digo, que en una de las clases tenía que exponer una compañera, y porque le di el plazo necesario, llega para exponer y la chica no sabía dónde estaba parada. Bueno, como docente le dije, la verdad es una vergüenza. ¿Cómo es posible? Has tenido un buen tiempo para prepararte y no has logrado exponer tu tema. Pero no hay problema, vas a prepararte para la siguiente y yo voy a exponer hoy día. Y mira, ese día había fallecido mi primera nena y yo estaba destrozado. Cuando voy al frente para poder dar el tema, no me acordaba nada porque estaba traumatizado. Entonces, pero como tuve una estrategia, dije, bueno, señores, acá no les voy a dar el gusto. La compañera no ha expuesto y ahora quieren que yo exponga. No, acá vamos a trabajar todos conjuntamente. Han debido leer el tema y a ver, ¿a qué se refiere? El tema es rol del docente y la didáctica. Así que, señores, ¿cuántos tipos de docentes tenemos? Y a los estudiantes, 2, el tradicional y el moderno. Y empecé a sacarles palabras, entonces yo iba resumiendo. Al final expuse todo gracias al aporte de los estudiantes. Pero llegué a casa totalmente disconforme. ¿Por qué? Porque había fallado. Por la muerte de mi nena, no pude dar mi tema. Le dije a mi esposa, la verdad voy a renunciar porque he fracasado. No he podido dar el tema. Y ella me dice, pero estás pues mal, ha fallecido la guagua. Y esa noche dije, madre, voy a llegar a ser el mejor docente de la universidad. Me voy a preparar. Y hice eso. Cada sesión, pero iba preparado para poder trabajar. Empecé a gustar a los estudiantes porque aplicaba una metodología, tú sabes, de la mayéutica, de Sócrates, ¿no? La mamá de Sócrates era mayéuta, o sea, hacía parir los hijos a las mujeres. Entonces yo dije, voy a utilizar la mayéutica, como decía Sócrates, para hacer parir las ideas a los hombres. Y esa fue y es mi metodología. Que voy a las clases y lo que hago es que mis estudiantes hablen, que ellos pregunten. Les doy temas ya a través de un documento y les digo, para la próxima, señores, solamente va a haber control de lectura. Entonces mis estudiantes siempre llegan a clase y les digo, yo no voy a exponer acá porque eso es tradicional. Yo no vengo a vaciar información. Así que, señores, a preguntar. Y te digo, en los 34 años he tenido un éxito porque mis estudiantes siempre han leído. Ahora, en esta época, a partir del 2020, ¿qué estamos haciendo con la educación virtual? Una educación que a veces, les digo, fracasan los docentes a nivel de la primaria, secundaria, a nivel de la universidad, porque lo que hacen, ¿qué es? Ponerse el Zoom, el Meet, y empiezan a exponer ahí los docentes, abusando a los estudiantes. Lo que tenemos que hacer es que lean, que pregunten, que vengan, que intercambiemos opiniones, que reflexionemos conjuntamente. Y creo que en estos 2 años me está yendo bien, pero eso lo sabré bien cuando me hagan una evaluación los estudiantes, porque acostumbro. Terminado todo un proceso, digo, ahora sí, señores, hacemos la evaluación. Y he creado yo una metodología que se llama lo bueno, lo malo y lo feo. No sé si recuerdas la película con Clint Eastwood, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, señores, acá en forma anónima vamos a hacer, ustedes en su papelito y en la pizarra, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo. Lo bueno del docente, lo malo del docente, lo feo del docente. Lo bueno de la asignatura, lo malo de la asignatura, lo feo de todo, ¿no? De los objetivos, todo. Entonces ellos colocan y llego a casa, siempre llegaba a casa,
agarraba y decía, lo malo del docente, y te digo, cometía un gran error. Como era joven, fumaba en la clase como los docentes viejos, yo. Entonces ahí salía, lo malo del docente, que fuma en la clase. Lo feo del docente, que sigue fumando en la clase. Madre, lo bueno del docente, que anima. Entonces leía todo la evaluación de los estudiantes, que era anónima. Entonces eso me servía para retroalimentarme. Decir, he sido un estúpido, ¿cómo fumar en clases? ¿Qué ejemplo doy? Aquellas veces se permitía, ¿verdad? Entonces eso me sirvió para dejar de fumar en el aula. Soy fumatérico, yo fumo fuera, pero en el aula no. Esta experiencia te digo que cuando entro a la primera clase en presencial con los estudiantes, agarro y en esas alturas me pongo mi cigarro y empiezo. Y les digo, van a ver todo lo que hago, ¿no? Ustedes van a analizar y yo fumando ahí. Un rato, agarro mi cigarro, lo boto, lo apago y digo, ¿qué han visto? No, no, todo está tranquilo, está explicando bien. La verdad es que están reprobados, señores. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que permitan que un docente fume en el aula? ¿Es bonito? Ustedes no dicen por qué, porque tienen miedo, porque ustedes piensan que el docente es el rey, el dueño de todo. Señores, tienen que aprender a ustedes tomar sus propias decisiones y decir, no se puede fumar en el aula porque nos está causando problemas. Madre, ¿te das cuenta? Experiencias tan hermosas que he tenido en la universidad. Juan Eduardo, ¿qué significa estar 34 años en la universidad? Aprendizaje, donde voy a clases con mucho cariño, donde voy a aprender. Me he encontrado con tantas generaciones y te digo, en los 34 años creo que he aprendido algo, pero me falta mucho más, me falta mucho más. Y si Dios me da la posibilidad de vivir unos cuantos años más, voy a seguir esforzándome para tratar de tener el premio Nobel en mi casa, pero no, porque a mí no me lo van a dar en la universidad, pero voy a hacer el esfuerzo para darme yo mismo un premio Nobel, sentirme feliz, realizado y satisfecho de haber ejercido la profesión que me gusta. Acá en San Simón nosotros también tenemos una carrera que se llama Ciencias de la Educación. Me Exacto. gustaría que pudieras un poco describir el espacio laboral que tiene el titulado de Ciencias de la Educación. Bueno, con Cochabamba siempre hemos estado en contacto, ellos estaban todavía con el nombre de pedagogía, Sí. ¿no? Cuando nosotros hemos cambiado a ciencias de la educación. En la carrera de ciencias de la educación se ha implementado el plan de estudios 1979, se habían creado las menciones o preespecialidades, administración educativa, psicopedagogía, educación alternativa y alternativa popular y no formal. El espacio que tenemos nosotros los profesionales en ciencias de educación con los que egresan, si han terminado la mención de planificación y administración educativa, les tocaría trabajar dentro del Ministerio de Educación, dentro o ser asesores pedagógicos, gestores educativas, de gestores educativos, directores de instituciones educativas. Pero desgraciadamente, dentro del Ministerio de Educación no aceptan a los profesionales en ciencias de la educación, porque piensan los profesores normalistas que queremos picar, que quitarles la pega. Pero no, nosotros estudiamos administración y planificación educativa para gerentar, administrar la educación. Algún día esperemos que nos abran las puertas y que no queremos que nos abran la puerta para que entremos con la muñeca como lo hacen, sino que saquen convocatorias para que todos los profesionales en ciencias de educación del área de administración educativa puedan postularse, porque para eso se estudia, para administrar, para gerentar, para evaluar la educación. Los que terminan la carrera con la mención de educación alternativa popular y no formal tienen las puertas abiertas a través del trabajo dentro de las ONGs, en capacitación, asesoramiento a la comunidad, a las instituciones. Se puede trabajar dentro de las alcaldías en los proyectos elaborados por la alcaldía o presentar nuevas alternativas para dar una educación fuera del aula, capacitación, formación de líderes, asesoramiento pedagógico. Y los que terminan en el área de educación en psicopedagogía es para trabajar con los problemas de aprendizaje, para trabajar con personas con capacidades especiales, ¿no? Problemas de la enseñanza, te decía, tenemos un campo amplísimo. Además, debo decirte que el año 1995, dentro de la carrera, se incrementó el área de educación a distancia. Entonces, otra alternativa poderosa, porque nosotros ya manejamos algo de lo que es la informática, la computación, la educación a distancia, ¿no? La educación presencial, la educación semipresencial, y planificamos y programamos. Ahora, pues, mis estudiantes, muchos
egresados de distancia, realmente ocupan buenos carritos, te digo, en instituciones, porque manejan la parte informática. Podemos hacer planes, programas desde la parte virtual. El año pasado, mi carrera se dio el gustito de haber hecho un proyecto, la planificación para la educación virtual. Un trabajo que lo hicimos con especialistas, el amigo que falleció, Emilio Los Méndez, Basilio Rojas, Daniel Jiménez, después el colega Chukimia, que no, perdono que no les diga sus títulos, porque saben que odio los títulos yo. Entonces hicimos y se aprobó nuestro proyecto de educación a distancia y virtual para toda la universidad. Claro que hicieron sus cambios, modificaciones, pero el orgullo de nosotros era como cientistas en educación y especialistas en el área de educación a distancia, hicimos aprobar un proyecto que ahora está en vigencia. Y ese es nuestro mercado de trabajo. Juan Eduardo, en un tiempo han estado insistiendo en trámites para que los titulados de ciencias de la educación pudieran ingresar al magisterio como profesores. ¿Por qué no prosperó esta alternativa? Decisiones políticas, te digo, nada más. No, porque eso es, porque se planteó, porque después sacaron en la ley 1575 un artículo que decía: los profesionales en pedagogía y ciencias de educación servirán de apoyo dentro del sistema educativo. Y algunos aceptaron porque nos ponían como reserva, cuando nosotros realmente deberíamos estar arriba, no con dedo, no con muñeca, sino lo que siempre pido: concurso de méritos y examen de competencia. Te digo, ¿cuánto no me gustaría ser ministro de Educación? Pero ser ministro de Educación con concurso de méritos y examen de competencia. Mostrarles la realidad de que el personal en ciencias de la educación está para planificar, para administrar, para gerentar. Y te digo, sueños locos que yo empecé a trabajar y dije, se puede cambiar la educación. Primero, reducimos los años de escolaridad, 12 años de tortura al estudiante, ya salen viejos, logramos nuestro doctorado a los 40, 50 años. Madre, si reducimos los años de escolaridad, podría ser, como te decía, mucho más mejor en La Paz para los estudiantes, porque tú sabes, en países extranjeros a los 22, 23 años ya son doctores, y acá los doctores llegamos a los 30, 40, ahora ya se está superando, porque ya el doctorado empieza a llover, aunque es carísimo, ya los jóvenes están empezando. Pero te digo, lo mínimo para ser doctor acá ahora es los 28, 30 años. Entonces, pero cuando dije, reduciría yo como ministro de Educación los años de eso, pero vas a tener problemas con el magisterio, te van a hacer, no, pues yo no voy a votar profesores, vamos a reforzar la educación, ¿no? Porque lo que se hace ahora es 12 años de estudio, te digo con sinceridad, de poco sirve para entrar a la universidad, porque el colegio no se orienta, no se apoya a los jóvenes, no se desarrolla, no se permite el desarrollo de las diferentes capacidades y competencias que tienen. Nos torturan queriendo hacernos aprender matemáticas cuando uno es burro. Yo les digo, tengo el título de doctor, pero digo ante la sociedad, soy burro en matemáticas. A veces digo, cuando estoy trabajando en la, acá, con la calculadora estoy sumando 2 más 2, a ver, me doy cuenta y digo, 1 más 2 más 2 es 4. Entonces eso es lo que nos falta, te digo, sería lindo. Ya, yo no creo que voy a alcanzar a ser ministro de Educación, pero allá en el cielo voy a intentar ser, o en el infierno, ¿no? Si entro al infierno, madre, voy a tratar de mejorar la educación desde en el infierno. No hablar con el señor diablo, decir, no, mucha es la tortura. Lo que tienes que hacer es que se vuelva más malo, y para eso podemos utilizar otras estrategias. Y si me voy al cielo, madre, también hay que tratar de poner una nueva currícula para que los angelitos que puedan volar y que puedan divertirse. Dicen que nunca es tarde para aprender. Y en esa perspectiva, tú has tomado maestría y también el doctorado. ¿Qué resultados, diríamos, que has encontrado de haber logrado la maestría y el doctorado? Sí, al haber terminado la licenciatura, tú sabes, va pasando el tiempo y ya dicen, tiene que ser máster o masterado, tiene que ser doctor, PhD, PhD, ¿no? Entonces yo dije, voy a estudiar la maestría, pero no para mandarme la parte y para que me digan máster, sino para ejemplo de mis hijas, porque tengo que lograr la maestría para que ellas puedan en el futuro decir, si mi viejo ha logrado, ¿por qué yo no? Lo mismo pasó con el doctorado. Voy a estudiar el doctorado, no para que me digan doctor, ¿no? Ahí eso es una anécdota también.
Yo te digo, no permito que me digan licenciado, máster o doctor en clases. Les digo, dígame Capi, dígame Juan, docente, catedrático. Pero no me van a decir doctor en clases. Pero otra cosa, en la calle me van a decir doctor. ¿Por qué? Bonito es. Doctor, buenas tardes. Y la gente se da la vuelta y dice, uy, este chato había sido doctor. Y se sigue. Sí. No, entonces te digo, es grato el tener los títulos, pero ya te digo, no para mandarse la parte, sino para nuestros hijos fundamentalmente y para incentivar a los estudiantes. Es decir, yo viejo he logrado la maestría, hice el doctorado y quiero que ustedes sean jóvenes, siendo jóvenes logren. Desgraciadamente, tú sabes, maestría y doctorado se han vuelto un negociado porque es carísimo. Una maestría cuesta 14 mil bolivianos, un doctorado 24 mil, y los jóvenes no tienen posibilidades. Pero ahora ya nuestra universidad, por ejemplo, la UNSA, ha logrado hacer convenios donde muchos tienen la posibilidad de estudiar maestrías y doctorados en forma gratuita. Pero también a veces es un inconveniente porque es como todos los gobiernos, quieren acostumbrar siempre a todo gratis. No, tiene que costarle al ser humano más de lograr un doctorado, una maestría, ahorrándose dinero. No, no es que esté en contra de las becas, todo, pero si son becas, tendrían que ser para todos, solamente selección. Ayer leí convocatoria para la selección para estudiantes de doctorado con convenio en tal lugar. Y tú sabes, en todo lugar, la muñeca, y eso es lo que, perdóname, me cabrea más, que abriesen las puertas para todos, realmente darles las posibilidades, que para que haya evaluación no se contrate a los amiguitos de la misma universidad, sino traer personas que vengan de fuera, de por ejemplo de la San Simón, que evalúen, que digan, ah, ya, este puede ser doctor porque se une a estos requisitos. Y sin conocer a las personas, habría posibilidad de que todos puedan participar limpiamente. Sí, quisiéramos hacer un balance de estos 34 años de docencia. ¿Cuáles serían los logros tuyos en el campo universitario? Ya, te digo, personalmente, el sentirme realizado y al haber aportado en la formación de muchas generaciones. Te digo, no soy un pedante, porque no puedo decir yo soy el mejor docente, porque a mí tienen que evaluarme. Y te digo, tengo el beneplácito de decir, muchos estudiantes me dicen, Capi, eres el mejor. Ay, madre, eso me levanta la moral. Digo, como siempre, no se preocupen, voy a ser mucho más mejor, voy a esforzarme, a lo paseño, ¿no? Voy a esforzarme más, y quiero eso. 34 años de experiencia docente, el haber estado en las aulas, ahora participar con este nuevo proceso de la educación a distancia virtual. Estoy feliz, totalmente realizado, porque dentro mi corazón y mi mente queda que he servido a muchas generaciones. Te digo esto porque cuando soy docente de práctica profesional ahora, voy a las instituciones y ahí me encuentro con mis estudiantes, con ya colegas, ¿no? Licenciado, pero soy conocido en todas partes. Me dicen, Capi, vos en la universidad nos has hecho esto, nos has enseñado esto, gracias a vos. ¿Crees que eso no levanta la moral de una persona para querer ser siempre el mejor? Ahora, te digo, me siento satisfecho, realizado, conforme de haber servido a mis estudiantes. Y te digo esto, me gusta a mí hacer el amor. A mis estudiantes siempre les digo la primera clase, bueno, señores, a partir de ahora vamos a hacer el amor. Y sus caritas levantan ahí, no, voy a hacer el amor. Pero ¿qué pasa? Les digo, hacer el amor es dialogar, conversar y ser amigos. Porque la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Lo que ustedes estaban imaginando sería hacer la guerra, sacarse chupones, embarazarse, tocarse. No, señores, la Biblia hubiese dicho, amaos los unos sobre los otros. Por lo tanto, a partir de hoy día, vamos a hacer el amor. Señorita, ¿va a hacer el amor conmigo? Sí, sí, sí. José Carlos, ¿vas a hacer el amor conmigo? Claro, Capi, cuando quieras. Madre, entiende, ¿no? Entiende. Porque eso es lo que hay de darles a los estudiantes, ánimo, fuerza, que se fortalezcan por sí mismos, que empiecen a preguntar, porque se aprende preguntando, se aprende leyendo. Eso es lo fundamental. No esperar a docentes tradicionalistas, entrar otra vez o volver a la educación bancaria, donde el docente es el que lo sabe todo, el que manda, el que califica, el que planifica. No, 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 ahora se puede hacer la planificación participativa, entrar con los jóvenes, presentarles un programa, decirles esto es lo que pretendo desarrollar en este semestre. ¿Quisieran cambiar ustedes el programa? ¿Quisieran aumentar sus puntos? Sí, Capi, quisiéramos otras cosas, pero digan, pues, ¿qué cosas? ¿No? Entonces ellos plantean y se modifica.
hacer una planificación participativa conjunta y realmente satisfacer las expectativas de los estudiantes y no satisfacer las expectativas del docente. Porque debo decir que muchos colegas que hacen repetir lo que existe en los libros, lo que ya he escrito, no son capaces de hacer que el estudiante empiece a producir, empiece a pensar por sí mismo. Bueno, a propósito del mote, del apodo, del capi, ¿de dónde surge esto? Es que yo soy el capitán. Cuando me dicen, ¿por qué te dicen capi? Bueno, señores, yo soy capitán de ejército retirado. Así, no, creo que... No, te digo y les cuento a todo el mundo para que sepan y se acuerden algún día de Capi. Cuando estaba en la universidad, yo siempre fregaba y les contaba, decía, estos desgraciados en el cuartel, yo era suboficial, pero por un problema me degradaron a sargento, ¿no? Y en directo dice sargento, sargento primero soy. La miércoles, y en una de las reuniones me dicen, Capicito, si eso, Juan, si eso te hicieron madre, yo te asciendo a capitán. Miércoles, y me ascendieron a capitán de sargento. Ya pasó el tiempo y me pregunté y me decía, ¿por qué? ¿Pero por qué capitán? Es que del dibujo animado, pues, Capitán Futuro, ese eres vos. Y me quedé con capitán. Todo el mundo me conoce más por capi siempre, en toda autoridad. Una anécdota tan linda con uno de los rectores en una reunión ahí de autoridades. Dice, queremos agradecer al director de carrera, que realmente ha trabajado y apoyado en el proyecto para la creación de las subsedes en las provincias. El director de carrera no sabía mi nombre. Ay, perdón, no sé su nombre, Capi. Es tu madre, delante de todas las autoridades. Entonces me quedé con Capi y me gusta. No, un capitán de ejército retirado, la madre, pero capitán dentro de mi universidad. Bueno, ahora me gustaría que hablemos de la producción de libros, de manuales didácticos de tu autoría. Eso, mira. Los libros que yo escribo son documentos generales de información. Por ejemplo, escribí para mi asignatura la primera vez un manual de didáctica general, después lo convertí en un librito, didáctica general para la educación superior. Hice una historia de la carrera Ciencias de la Educación. Hice un álbum de fotografías de cursos profesionales en Ciencias de la Educación. Sobre todo mis colegas, hice también de cursos universitarios en Ciencias de la Educación. He sido siempre fanático por la fotografía, le sacaba fotos. ¿Pero para qué no saca fotos? Si te mueres no voy a tener recuerdo. Para eso saco fotografías. E hice un álbum de fotografía. Después escribí ¿Qué conocer sobre la investigación? Otro libro que escribí, que te vas a reír, dice, yo fumé por estúpido. Si tú quieres, fumas, pero te jodes. Por la experiencia de ser fumatérico, escribí ese texto y era para que los estudiantes lleguen a reírse. Entonces escribo documentos que estos que estaban en mi currículum, tuve que los publiqué, pero era para regalar a los compañeros. Nunca he comercializado con los libros, porque yo acostumbro a escribir y ponerlo al Facebook, ponerlo al Internet, porque eso, te digo, me ha dado apertura. No he llegado a ser conocido en diferentes países. ¿Por qué? Porque ponía mis textitos y eran para reírse, ¿no? Y te digo, la característica siempre he tenido que he escrito con errores ortográficos. Entonces algún compañero agarraba y me decía, he leído tu libro, Capi, pero tienes errores ortográficos. No creo, no puedo. Capi, aquí está. En la página 20 está mal escrito eso. Tienes razón. ¿Dónde más? En la página 32 hay este error. Gracias, papito, le digo, has leído mi libro. Ahora me doy cuenta que has leído el libro, porque no leen los libros. Entonces los errores que los hago es adrede. No, intencionalmente pongo para ver si han leído. Te digo, son 17 libros que he escrito, que están publicados. Hoy último ya escribí otros 6 más que lo voy a subir a Facebook, porque lo que hago es hacer documentos que sirvan, hablar sobre la realidad, ¿no? Porque tú sabes que las características cuando uno escribe un libro, que tiene que ser con el sistema APA, que tiene que haber en la bibliografía. No, uno tiene que escribir lo que siente, lo que vive, lo que palpa, no repetir las mismas macanas de otros autores, que tal autor, no, hay que reflexionar, cambiar y hacer que los estudiantes empiecen a escribir su propia historia. Les digo, ¿cómo? Bueno, empezar pues desde tu ingreso a la universidad, ¿cómo has entrado a la universidad? ¿Has hecho chanchullo en tus materias? ¿Has hecho chanchullo en tus materias? ¿No? ¿Qué tipo de relaciones has tenido acá en la universidad? ¿Cómo has ido superándote? Eso puedes escribir. Después ya cuando vayas conociendo las asignaturas, un día decir, bueno, un enfoque de la educación desde el punto de vista antropológico, pero ya tu posición, y eso es escribir para mí, ¿no? Si tengo la oportunidad de estar por Cochabamba,
te voy a llevar los textitos que hice para que te rías. Bueno, va a ser interesante leer principalmente ese texto que dice: yo fumé por lo estúpido, si tú quieres, fuma, pero te jodes. Un Exacto. título bastante sugestivo. Ahora, me Sí. gustaría que podamos hablar de estos tiempos de pandemia y la universidad y principalmente tu actividad docente. ¿Qué Bueno, dentro. alternativas han planteado para los estudiantes a partir de la educación virtual? Bueno, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TIC, te digo, la universidad se ha visto obligada para evitar contagios y muertes, porque desgraciadamente hemos tenido muchos fallecidos colegas en la universidad. Entonces, a partir de la aprobación del reglamento los cursos virtuales y a distancia, entonces todos los docentes han empezado a trabajar a través del Meet, el Zoom y diferentes plataformas, ¿no? Entonces, hay estudiantes que se quejan porque dicen, no, es muy paposo, solamente nos da teoría y no hay práctica. Yo tengo la metodología, por ejemplo, en educación a distancia y virtual, que les preparo un documento, se los envío y les digo, pueden leerlo cuando quieran, ¿no? Y van a dar respuesta y cuando nos reunamos para una reunión a través de Zoom o la plataforma, que yo tengo mi propia plataforma, ahí lo que quiero es que ustedes vayan preguntando. Entonces tengo esa metodología, les doy el documento, un documento, un texto que escribo siempre para mis asignaturas yo, y para que ellos puedan leerlo. Y en una sesión para poder analizar, discutir, ¿no? Entonces, esa es mi metodología, porque hemos tenido avances, también hay retroceso, hay colegas que, perdón que les critique, pero hacen abusir a los estudiantes. Lo que tenemos que hacer es integrarnos, cambiar. Por ejemplo, estaba pensando yo un documento para la educación primaria, porque dice que según los comentarios, a los estudiantes hacen poner su traje de colegio y tiene que estar sentado a la computadora y el profesor explica que explica. Yo digo, habría que cambiar. En primaria podíamos hacer vivir a nuestros localitas, a nuestras similitas, madre, pero con temas que valgan. En primaria yo agarraría, bueno, muchachitos, nuestra tarea está en aprender a leer y a escribir, pero vamos a empezar nosotros primero ahora para que aprendamos a leer y a escribir. Empezaremos con las vocales. Hoy día vamos a hablar de las cinco vocales, A, E, I, O, U, ¿no? Y están los papás presentes, ¿no? A repetir, A, E, I, O. A ver, Pepito, ¿has entendido cuáles son las vocales? Y el papá de al ladito, A, E, I, O. Por favor, señor papá, cállese, porque aquí tiene que aprender su hijo. Que le apoye está bien, pero Pepito, las cinco vocales son A, E, I, O, U. A ver, ahora tú, A, E, I, O, madre. Entonces, ahí está, se puede cambiar. Aprenderemos los números, podemos aprender sumas de esta multiplicación, pero para aprender las sumas de esta multiplicación, división, primero hay que aprender los números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trabajar, jugar con ellos, después entrar ya cuando manejan los números, decirles, bueno, vamos a aprender la suma. ¿Qué es la suma? Es una operación aritmética en la cual tenemos que aumentar, tenemos que adicionar, ¿no? Y esto se caracteriza por una crucecita que es el más, se llama el signo más. Entonces podemos trabajar. A ver, vamos a intentar. Una mano más otra mano. ¿Cuántas manos tengo? Dos manos. Nada. Y jugar. Después ya quería presentar al Ministerio de Cultura, dije, nada, se van a avivar después mi trabajo, lo van a poner y el Buzo García al tacho, porque eso es lo que hace, el diablito por quien trabaja. Uno se esmera y luego presenta y se logra. He tenido muchas ocasiones que he creado proyectos, los presentaba y se avivaban y yo ni figuraba. Eso no significa que voy a romper, voy a seguir. Le digo, Dios que me dé vida, voy a cambiar el sistema educativo en la medida de mis posibilidades. Hacer que los niños, las niñas, como nosotros decimos en nuestra yarta, los locales y las similias, aprendan, porque es para ellos. Ayer, antes de ayer, te digo, vi en Facebook una profesora que se puso a llorar. Con la educación virtual realmente los estudiantes no están aprendiendo nada, son despreocupados. Usted se puso a chillar la pobre ahí. Es verdad, pero yo agarré y puse un comentario. No se preocupe, profesora, el que es buzo en la tierra será buzo en el cielo. Si ellos no quieren que se frieguen, pues usted siga trabajando, muestre su desempeño y aunque no sea felicitada, agradecida, pero cumpla sus horas de trabajo y haga que los estudiantes gusten, ¿no? Entonces, la educación virtual en este tiempo de pandemia
que ahora es pretexto para todo, que por la pandemia, que no hay, que no entra, que no tengo celular, que no llega la señal, que estamos alejados. ¿Para qué diablo han puesto pues tú para Qatar? Y cuando pues yo preguntaba, se decía, no, solamente llega el canal 7, nada más. No, nos han engañado. Deberíamos dar más apertura, que estos gobiernos se preocupen por eso. ¿Cuánto no me quisiera yo ya me acostumbrar a la educación virtual? Porque estoy cómodo en mi casa, sentado, no salgo a la calle, no gasto en pasajes, me ahorro, ¿no? Y los mismos estudiantes, pero se quejan de que las megas se les acaban. Por eso es que decía, mi metodología, hago que el estudiante ingrese a la hora que quiere. Les digo, fundamentalmente van a entrar cuando entren al baño, porque ahí están descansados y van a poder leer. No con esfuerzo, ¡ay! La didáctica es una ciencia, porque van a aprender. Son para motivarles, ¿no? Entonces, este tiempo de pandemia, te digo que a veces molesta. ¿Por qué? Porque muchos aprovechan, muchos no enseñan, los otros no quieren aprender, esos con sus pretextos de todo lado. Porque te digo, posibilidades de trabajar a través de una plataforma, de trabajar a través del Meet, de trabajar a través del Zoom, porque todos tienen acceso. Porque te digo, salgo a la calle y no veo, y veo a todos, jóvenes, viejos, adolescentes, pubertos, con su celular, viendo sonceras ahí, ¿no? Porque te digo, ahora, a los jóvenes, todo está en el internet, todo. Con todo respeto a al público asistente y a ti, te digo, cuando entré a clases, dije, tienen su celular, acá hay todo. Ustedes pueden aprender por sí solos. Y les voy a dar un ejemplo, a ver sus celulares, porque yo permito usar el celular, pero con sonido bajo, ¿no? Porque es importante una emergencia y tiene que estar atento. Les digo, vamos a aprender. Así que todos, con todo respeto, vuelvo a repetir, escriban la palabra mierda. Mierda. ¿Qué ha salido? Esto es una teoría increíble. Escriban varias malas palabras, les hago poner, y se empiezan a reír y hay todo. Se dan cuenta, aquí hay desde la mala palabra más chiquitita hasta la más gigante. Ahora entren, a ver, definición de educación, definición de educación. ¡Madre, qué bello! ¿Quieren saber qué es el currículum? Entren a currículum. ¿Quieren saber qué es? Ahí está. Ahora quieren resumen de tal cosa. Ahí está. Ahora, si su docente les ha pedido que hagan un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, entren al internet y pongan mapa conceptual sobre la educación. Y les sale graficadito todo. Lo único que tienen que hacer es copiarse eso. Estudiar, pero analizar, presentarle al docente, pero sabiendo, ¿no? Porque no es aquí el copy-paste, que ustedes agarren, que eso, sacan, lo imprimen, o sacan la impresión, pues no, tienen que leer, porque yo les hago eso, ¿no? Me traen el trabajo, pero yo les pregunto, ¿y qué hace? Anda, mamá, les digo, esto has sacado del internet y no has leído, no sirve para nada. Así que para la próxima quiero que vengas para explicarme vos, has sacado de ahí. Así que, bueno, te das cuenta, a través de estas nuevas tecnologías, y al internet, te digo, encontramos todo, todo. Yo aprendo todo esto. Te digo, yo no era experto en el manejo de la plataforma, pero el año 2020 tuve que alfabetizarme. Agradezco a mi colega Marco Antonio Salazar Montesinos, un máster en informática, que en una semana me ha enseñado, mira, tienes que subir a la derecha, a la izquierda, que tienes que hacer clic acá, que tienes que poner esto. Madre, ahora tengo mi propia plataforma. No, es una plataforma que comparto con un colega que se llama educavirus.com, ¿no? Entonces, con eso que trabajo con ustedes, es tan sencillo. Así que jóvenes de mi país y también las personas adultas, no vayan a pensar que porque somos viejos no podemos aprender. Aquí está el ejemplo, un tipo de 64 años que se ha alfabetizado con las nuevas tecnologías. No soy un experto, pero quiero llegar a ser un verdadero hacker. Un hacker para poder explotar muchas más cosas, porque te digo, ahora ya me doy el lujo de poder ingresar a varias cositas, ¿no? Identifico personas, teléfonos, porque tú sabes, siempre hay malintencionados. Entonces, la tecnología en este tiempo de pandemia ha sido un aporte y también una desventaja para aquellos que no tienen la posibilidad. Pero que no me mientan, todos tienen celular. Comparativamente, Juan Eduardo, ¿qué es más viable, la educación es decir, el aula presencial o el aula virtual? Por supuesto, lo presencial, el contacto directo, cara a cara, papás, porque aquí a través de las plataformas entran 20 estudiantes y hablan dos, pero yo te digo, ahí también soy un desgraciado, porque están ahí 20 estudiantes, madre. ¿Quién va a hablar? Nadie. Ya acá, vamos y voy a llamar lista. Josefina Pérez, uno.
Josefina Pérez, 2. Josefina Pérez, 3. No ha venido a clases, no ha asistido a clases virtuales. Así que lo siento. Otro, Martín, vivo al ratito y empieza a responder. Entonces yo controlo de esa forma, porque prenden y luego se van al baño los desgraciados y uno está ahí exponiendo. Para nada. Entonces yo controlo de esa forma. No cada quien entra a trabajar, digo, a ver, tal persona, voy a llamar lista. Hasta llamo lista yo. Bueno, señores, hoy día, por fregar y de forma tradicional, vamos a llamar lista para ver quiénes están presentes. Así que a partir de este momento, su celular y su nombre. Y los monstruos empiezan a colocar. Carlos Pérez, 27, les controlo la asistencia. Pero te decía, ¿qué es lo más, qué es lo fundamental? La clase presencial, porque se aprende estando en contacto. La interacción, la interrelación permanente entre docente y estudiante es lo mejor. Hablan de la educación ahora semipresencial. Estaban queriendo imponer la educación semipresencial y algunos papás a nivel de colegio, todo, y en la universidad también estaban, sacaron, creo que están pasando. Pero yo dije, no voy a pasar clases semipresenciales. ¿Por qué? Porque esto les digo. Miren, si yo trabajo lunes y miércoles, el día lunes tengo 72 estudiantes en este momento. Si se desententa con la mitad tendría que trabajar el día lunes y con la otra mitad del día miércoles. Yo cumplo mis horas de trabajo, pero los estudiantes no estarían cumpliendo sus horas de trabajo porque son 32 horas que tienen que pasar. Seguramente pasarían de 16 horas, ¿no? Entonces eso hay que tratar de analizar. A nivel de los colegios, desgraciadamente se están perjudicando muchos muchachitos, pero tenemos que encontrar alternativas para ver cómo podemos superar esta problemática. Profesores del sistema regular, primaria, secundaria, pónganse las pilas, háganse querer, hagan trabajos prácticos que sirvan, no estén ahí. ¿Con qué tienes que hacer este trabajo práctico? Tienes que copiar, porque los trabajos prácticos para la escuela son para copiar, nada más. ¿Para qué diablos sirven copiado? Tal vez para que aprendan a escribir, pero si no van a controlar. Entonces tenemos que lograr. La clase presencial, papaso, siempre es fundamental y es aquello que permite vernos cara a cara, porque es ahí donde se puede torturar con más facilidad, porque a través del internet, las personas no les puedes obligar, porque no, a veces ni siquiera ponen su cámara, a veces me sale, ay no, estoy despeinada, ¿qué eres? Digo, yo estoy desnudo y no me hago problema, porque tengo 2 años, no conozco a todos mis estudiantes realmente, porque algunos claro. No han puesto su fotografía, ¿no? Entonces hay que ver la forma. Está ahora con la educación virtual, te digo, hemos hecho nuestros estudiantes, no han salido a la calle, no se han pervertido, ya no van a fallar fácilmente los bienes, aunque ya se está rompiendo, ¿no? Están perdiendo relación, contacto con los compañeros, con los amigos, pero no nos preocupemos, Dios va a querer que esto pase y después vamos a volver a vernos y ahí van a ver cómo les vamos a torturar. Bueno, Juan Eduardo, para concluir ya nuestra entrevista, ¿qué retos y qué desafíos quedan de aquí para adelante? Mis desafíos son el seguir enfrentándome a la realidad, el seguir sirviendo a la gente, el trabajar en beneficio de los demás, recordando mi tierra natal, la mayor y más siete subes, Chocaya, San Vicente, Tatas y Chorol, que madre, ¿no? Y te digo, eso también estoy haciendo, escribí un textito haciendo eso, sí, es un plagio, Atocha Turística, ¿no? Habían 2 señoritas que habían hecho su tesis sobre Atocha, madre, leí eso y me emocioné y dije, yo también voy a hacer Atocha Turística, también hice Cochabamba Turística, esto es relación con mi nena, ¿no?, que es licenciada en turismo, pero y sacamos fotografías de diferentes de Facebook, de algunos colegas, y escribí. Entonces mi deseo o mi sueño siempre va a ser el que pueda escribir muchos más textos para que la gente lo lea, para que analicen y se animen a escribir. Bueno, ha sido grato conversar contigo, Juan Eduardo, rememorar algunas etapas rápidas de la infancia, de la adolescencia y después los estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. Tu despedida para el público que ve el programa Memorias que Perdura. Bueno, vamos a hacerlo al estilo de un periodista. Bueno, señores, muchas gracias por la atención durante esta hora. Espero no haberles cansado y lo que les pido, por favor, es que demos un voto de aplauso y un agradecimiento sincero acá al licenciado Rojas Burgos Constantino, un
eminente periodista que lo he conocido en mi yacta, es de mi colegio y he tenido referencias porque no me quedo. Estoy preguntando, ¿qué tal es el señor Constantino? Es un excelente papazo. Mil felicidades, agradecido por esto. Si es que puedo copiarme esto, cuando muera, mis hijas podrán ver y decir, este desgraciado ha salido de la pantalla chica. Muchas gracias, papazo. Un abrazo a todo el público que nos ha seguido con el deseo de que sigan ustedes, fortalezcanse, fortalezcan y apoyen a sus hijos, porque el futuro es de ellos. Nosotros los viejos ya nos iremos, pero dejaremos huella, ¿no? Se hace camino, se deja huella al andar, creo que es, ¿no? Caminante se hace camino al andar, se deja huella. Eso, papazo. Mil gracias, Constantino, a todo tu grupo, al camarógrafo, a quienes nos están grabando. Mil gracias a todos los que han participado. Bueno, el agradecido soy yo, estimado Juan Eduardo. Gracias por compartir esta semblanza de vida y rememorar de alguna manera diferentes etapas por las que ha transcurrido tu vida. Juan Eduardo nació en Telamayu, recuerda que estuvo en la Escuela Bolivia, pasó a la Escuela Litoral, pero sus recuerdos también interceden el Colegio Nacional Mixto Chichas, colegio al que yo también asistí y salí bachiller de aquel prestigioso establecimiento educativo del Consejo Central Sur. Interesante saber que Juan Eduardo en La Paz estudió Ciencias de la Educación y a partir de ahí se involucró en la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés, donde lleva 34 años en actividad docente en diferentes materias, pero nos ha señalado también que ha estado en la carrera de medicina. El haber contribuido con textos para el ámbito universitario y el haber incursionado también en el aula virtual fruto de la pandemia del coronavirus que prácticamente ha condicionado también el sistema educativo. Gracias por compartir estas referencias, estimado Eduardo. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos.